Guys, how are you? Good night. Buenas noches. ¿Cómo van? Good evening. Dos que tres. Que me alegra verlos. I love to see you guys. Me alegra mucho verlos. Tenemos a Miriam Yvonne. Tenemos a Lisette. Tenemos a Delmi, a Stephanie. We have Karen. Karen ya cambió de background, ¿ve? Muy bien. Ni se esté conectada en la compu de mi hijo. Ah, chispas. Pero mira, qué bien chévere tenés el background, me llega. Parece así como, no sé, como de Voltron, bien chivo. Tenemos a Lisette, tenemos a Karen Elisa, a Astrid, a Susie. Muy bien. Ay, Miriam ahorita está un poquito enfermita, se siente mal, pero aquí está. Y eso es lo bueno. Me llega, me llega. Si te sientes mal o quieres apagar la cámara, no hay problema. Oye, yo te entiendo. Tú tranquila, chévere. Lo importante es que tú estás aquí. Eso me llega a mí. Tenemos a. Quiero ver. Ay, ya viene Joanita, ¿ve? Muy bien. Mira, ya viene Lilian también. No, Lilian ya está aquí. Very good. ¡Hey, Carlito! José Carlos, good night. Tenemos a. Good night, teacher. José Isaías Portillo, tenemos a Claudita. Good evening, teacher. Good evening. Quiero ver, tenemos a Marcelita y Bombe. Qué chévere la Marcelita, ya está bien chévere en la camita, ¿ve? Genial. Tenemos a Karen Elisa. Sí. Ay, así pues sí, Marcelita. Genial sería yo, ¿verdad? En la camita. Qué chévere. Había una estudiante, fíjate, que le gustaba estar en una hamaca. Muy bien, Astrid va a echarle ganas, pero dice que ahorita está malísimo el internet allí en Lilopango. Entonces, she's gonna do her best. Sí, ¿verdad? No es fácil. ¿Será que ya está lloviendo ya? Podría ser, ¿verdad? Maybe it's raining. Is it raining already? ¿Está lloviendo allá donde ustedes, chicos? Is it raining? ¿No? ¿O todavía no? No, No yet. teacher. Yes, No yet. yes, No yet. yes. Algunos sí y otros no. Aquí, mira, en teoría iba a caer y no ha caído nada. Ay, ojalá que caiga así podamos dormir de maravilla. Right? I love it. Me dice un estudiante, no, pero ahorita no llueve, que no llueve, teacher, porque si no se me va la luz. Me dice, ayer se me fue la luz. Por eso. Sí, fíjate. Pero si no, no le puede decir, mira, hasta que tenga la clase de inglés, te va a venir, ¿no? No puedes decir eso, ni modo. Sí. Ajá, ¿cómo les ha ido? Hey, how's your day going, guys? Dijimos que íbamos a hablar más inglés que español. How's your day going? ¿Cómo están? ¿Cómo va su día? How's your day going? So, Steffi, why, Steffi? Yeah, because I'm tired. You're tired. And why you're tired? ¿Por qué estás cansada? Me too. I work. Oh, because you have a lot of work. Has tenido mucho trabajo. Yeah. Ay, me too. Lo comprendo perfectamente. Ay, pero no sé ustedes, pero ayer yo tuve día libre. Very good. Sí. Oh, Excellent. sí. Yeah. It's good for you, teacher. Definitely, Lilian, it's good for me. Dice Miriam que está lloviendo full en Ilopango, ¿eh? Híjole, man. Uf. Así que no hay problema, yo entiendo. Sí, sabes que ayer fue una de las fechas más importantes que se celebran en United States. ¿Sabes que es el 31 de mayo? Se celebra the Memorial Day. Memorial Day. El Memorial Day es el recuerdo de los soldados caídos de Vietnam. Entonces, es una de las fechas sumamente importantes, así como el 4 de julio, the 4th of July. O así como el Thanksgiving, el Black Friday, y hay otros más. Entonces, eso parece que tuve día libre. Pero esa semana es muy corta para mí porque tengo que picarle. Sí, ay, pero ay, se siente rico, ¿eh? Yo decía, para mí era domingo. Tenía tiempo de no levantarme tarde un lunes. Tarde a las 8 de la mañana. Imagínate. That's good. No, para mí es tarde. Yo ya llevo como casi como una hora y media despierta, la hora. But that's good.
Hey, mira, Marcelita ya se levantó. Very good. Excellent. She's like, eh. Okay, guys, tell me, what day is today? ¿Qué fecha soy? What day is today? Ajá, uh-huh, thank you, Isaiah. What day is today? ¿Qué día es hoy? Today is Monday, no, Tuesday. Tuesday, ajá. First, June 1st. Al revés, ¿a cómo fue? June 1st. 2021. Very good. Oye, hazme un favor, Isaiah. Escríbemelo. Write it down on the chat. Charros, churros y chocolate, no le vayan a soplar. Casi. Ajá. Ajá. Hay algunas cosas que las tenemos bien, pero hay una que está al revés y faltan dos cosas. La coma y el punto. Ajá, vaya. Ponelo, pues. Te voy a dar chance. Second chance, dale. You can do it. Nunca vas a olvidar las fechas conmigo, te lo aseguro. Casi, Miriam, casi, pero no. Casi. Ay, me fue un casi, casi. Pero good try, good try. Muy bien. Sí, y escribiste mal Tuesday, pero no importa. Hiciste buena fuerza. Pero no te vayas a echar toda la hora, Isaiah. I'm just kidding. Porque sí le iba a poner como Miriam, bueno, también como el ejemplo de ahorita. Y el punto al final, eso iba a ser. Ah, ¿sabes? dale pues. Ok. Ah. Casi, Miriam, pero todavía escribís mal Tuesday. Casi, casi. Ay. Ay, casi, casi, casi. Pero fíjate que, ajá, a ver, ahí está. Como Lisette, perfecto, Lisette. Eso es. Tuesday, comma, June 1st, 2021. Muy bien, very good. Exacto, casi, casi, Isaías. No te preocupes, casi, casi. Muy bien. Acuérdate que primero va el nombre del día de la semana y cabal. Muy bien, lo felicito a todos porque lo escribieron con mayúscula. Primero porque es un nombre propio y porque están empezando una oración. Perfecto. También junio, todos lo escribieron con J mayúscula. Lo felicito. Muy bien. Es nombre propio de mes. Muy bien. Ahora bien, solo es el orden de los números. ¿Te recuerdas que en español es al revés? Uno dice primero de junio, ¿right? Pero en inglés es June 1st. O sea, es al revés. Le das vuelta. Y siempre te acuerdas que es ordinal numbers, ¿sí? Números ordinales. Y el puntito. Perfecto. Muy bien. Los felicito a todos por su duro trabajo. Te felicito. Good job, Isaiah. No te sientas mal. La tuya, la única que te faltó fue que primero era June y después first. Ok, thank you. Está bien, estamos bien. Felicito. Muy bien. Acuérdense que yo les voy a preguntar casi todos los días o cuando se me venga en la cabeza, que casi es todos los días, ¿verdad? Y por el día de la semana. Muy bien. June first. Ah, una pregunta. When guys you celebrate Father's Day? Father's Day? June 17th. Very good. 17th. And what about Teacher's Day? June 22nd. June 22nd, yes. June 22nd.
Very good. Ay, qué bárbaros. Ni se acuerdan, qué bárbaro. Ni acuerdan de la teacher ustedes, qué increíble. Está bien, pues está bien. No, no, mentira. Muy bien. Very good, guys. Excellent. Ve que chivo el background de Dalila, soy como que estuviera viendo televisión. It's really interesting. Very good, guys. Hoy, chicos, vamos a aprender algo sumamente interesante, fíjate. Bien, bueno, todo lo que estamos aprendiendo ahorita es interesante, pero hoy vamos a hacer algo bien chévere. Y es el hecho, chicos, que quisiera preguntarles algo. ¿Verdad que los colores son bonitos? ¿Sí? Do you like colors? ¿Le gustan los colores? ¿Sí? Cada quien tiene su preferido, right? Each of you have your favorite color, ¿sí? Yeah. Cada uno de ustedes tiene su color favorito. Very good. Y se distingue because of the way you dress, la manera en cómo se viste. That color of your clothes, ¿sí? El color de su ropa. Some of you, algunos de ustedes, love black color, le gusta el negro. Some of you love white color, el blanco. Some of you, orange, green, yellow, red, purple, I don't know, gray, ¿sí? Blue, sky blue, hay un montón. Muy bien. Ahora bien, les pregunto yo, ¿ustedes creen que habrá algún significado? Is there a meaning for a color, para algún color? ¿Habrá algún significado? Is there a meaning? Maybe, podría ser, maybe. Hay gente que dice, ah, si le gustan los colores fuertes, es que tiene un carácter fuerte. Very good. Mm-hmm. O incluso a veces los colores, ¿verdad? Son a veces para contexto, ¿verdad? Si alguien está triste, lo refleja que siempre usa negro. Dicen los psicólogos. Los psicólogos así dicen, fíjate, que depende cómo, ellos dicen que la persona depresiva normalmente usa colores oscuros. Fíjate, interesante, yo decía, en serio. Yo tengo una amiga psiquiatra que eso dice, fíjate. Ay, qué interesante, decía uno. Pero también el black color, a veces es porque uno dice, qué bien me veo con black, dice uno, ¿verdad? O la mayoría de veces lo ocupan para contextos tristes, ¿verdad? Como funerales o cosas así. Y el white color, más que todo para bodas, ¿verdad? El rosa, dice, la fiesta rosa, etcétera. Muy bien. Ahora bien, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Muy bien. Entonces, fíjate que te quiero mostrar algo bien interesante que habla acerca de the meaning of colors in the United States. En los Estados Unidos tenemos, pues fíjate, algo bien interesante que es el significado de los colores. Te quiero compartir, a ver si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que ves. No te preocupes. A ver. Ajá. ¿Lo puedes ver? Yes. Yes. ¿O quieres hacer, o quieres que lo haga más grande? Yes. ¿Qué tal así? ¿Bien? Perfect. Muy bien. ¿Ves? Mira, tenemos blue, que significa azul, ¿verdad? Green, verde. Yellow, que significa amarillo, orange, anaranjado, red, rojo, pink, rosado, purple, violeta, brown, café, black, negro, gray, gris, and white, blanco. Miren, por ejemplo, según lo que están viendo y según la definición de colores, ¿qué color es una persona feliz? Yellow. Happy, right? Mm-hmm. What about friendly? ¿Alguien que es friendly? ¿Llevadero? Brown. Yeah. Brown. What about boring? ¿Alguien que es aburrido? Boring. Gray. What about alguien que es romántico? Pink. Very good. ¿Alguien que es... una persona que es agradable o divertida? Red. No, divertida. Orange, very good. Alguien que es confiable. Blue. O que dice la verdad. Blue. Alguien que, o alguien o algo que es excitante. Red. Muy bien.
algo que es misterioso. Purple. ¿Y alguien que es puro? White. ¿Y alguien que es celoso? Green. Muy bien. Vamos a ver. Me. ¿Quién dijo me? Me. Mariah. Ah, Mariah. ¿Tú eres green? Ay, muy bien. ¿Creen ustedes, chicos, que aunque no sea su color favorito, pero tienen ustedes algo de por ahí? ¿De alguna de esas características? Tal vez, ¿verdad? Carlitos dice, maybe, it's a possibility. Ajá. Who knows, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué les parece? Si chef. Sí, dime. I don't have a favorite color. ¿Qué dices tú? I don't have the favorite color. ¿Tú no tienes? No. ¿Por qué? No, you don't know. Ni idea. Y Miriam se está matando la risa. Muy bien. ¿Qué les parece si aprendemos a la pronunciación de los adjetivos que se refiere a cada color? ¿Les parece? Vamos a aprender la pronunciation. Va, démoslo otra vez. Vamos a empezar con el de Miriam, ¿verdad? El celoso. Jealous. Jealous. Happy. Fun. Fun. Exciting. Usted le puede decir exciting o puede decir exciting. Cualquiera de los dos va bien. Loving. Mysterious. Uh-huh. Friendly. Sad. Boring. Pure. Truthful. Quiere decir alguien que siempre dice la verdad. Muy bien. Entonces, les hago la pregunta. Vamos a hacer una pregunta de acuerdo a lo que hemos visto. A veces se recuerdan, de los colores que hemos visto y de los adjetivos de cada color, which words have positive meaning, guys? ¿Cuál de las palabras tienen positivo? Positive meaning. ¿Cuál, qué colores? ¿Se recuerdan? Yellow, green, white, blue, orange, red, pink. ¿Qué más? Brown. ¿Sí? Uh-huh. White, sí. Which ones have negative meaning? Green. Black. Purple, gray. Are you sure? Purple, gray. Green, sí. Black, sí. Gray también. Y el purple, seguro que purple tiene negative one. No, purple, no. Depende de donde lo veas, ¿verdad? Mysterious. It could be like positive or negative, depends. Pero es más negativo que positivo. Very good. Muy bien. Hoy les hago otra preguntita. Vaya, what means do these colors have for you? Nosotros acabamos de ver los meaning de los colors in the United States. Pero en el caso tuyo, what means have these colors for you? ¿Qué significado tienen para ustedes esos colores? What about white? ¿Qué significa para ti? What does it mean for you? White, paz. Peace. Very good. What else? I don't know. Teacher, for example, green. For me, it's like hope. Hope, okay. Hope. Very good. Hope es esperanza. Esperanza. Uh-huh. Esperanza. Para mí es life, para mí es vida. Porque a mí me encanta cuando llueve, todo está bien verdecito, bien vivo, bien bonito. For me, it's life. Green. Ajá. What about red? ¿Qué significa para ustedes red? Oh, what is common? Cuando usted ve algo red, ¿qué le transmite a usted? Blue. What does it mean for you? Intensive. ¿Cómo? Carlitos. Love. Muy bien. ¿Usted, Carlitos, qué piensa? What do you think? I think that is intensive. Intensive.
Very good. Algo yes. intense. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la transmit. Espérate que no te escuché nada. ¿Cómo fue? This is color. Red. Transmit. Hot. Calor. Hot. Something hot. Very good. Ajá. También, ¿verdad, chicos? Que comúnmente el red lo usan para transmitir guerra, ¿verdad? Red color. ¿Verdad que sí? Oye, ¿quién está lavando los trastes? También en moda es como seguridad. Very good, María Los Ángeles. Red color, sí. Sí, mira. Ajá, chivísimo, sí. Me encanta el red color. I love red. Sí, muy bien, perfecto. ¿Qué tal en el caso de blue? Y no el de río, ¿eh? No el de río. Peace. ¿Blue es peace? No. No, ese es white. A mí me transmite como distancia, como distancia. Frialdad, como o sea, frío. O sea que usted es blue. Tú, María, lo relacionas con algo cold, con algo frío. Distance. Ok. Ajá. ¿Alguien más siente lo mismo que María cuando ve un color blue? ¿Un blue color? ¿No? A mí quizás me gusta el color azul porque lo relaciono como con el mar. Very good. O sea que en el caso Evelyn y Carlitos, you're related with the ocean, con el mar. Ocean, yes. También with the sky, ¿verdad? Con el cielo. Yes. With the sky. With the sky. Quietness. Quietness, José. Yes. Quietness. Ajá, muy bien. Depende también el tone of blue, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de tonos de blues. Está el navy blue, que es el azul marino, right? Sky el turkey blue. Sky blue, que es el del cielo. Sky blue puede ser light blue, es igual. Light. El navy, sí, muy bien. Y el turkey, que es el azul pavo, ¿verdad? Etcétera. Muy bien, perfecto. What about guys? Black. Dark. Lilian. Lilian dice que es algo oscuro. Dark. ¿Qué más? Elegance. Elegance. Claudia, elegance. María, elegancia. Muy bien. ¿Ven? Tienen con night, Steffi. Tienen connotaciones positivas y negativas, right? Depends. Depende del contexto. Muy bien. ¿Alguien más? Security. ¿Cómo, Lizette? Disculpa. Security. Security, muy bien, ok. Así como a María, el red transmite security, a Lizette, el black le transmite security, very good. Ajá, y el último vamos a ver, ¿y qué tal el gris, gray color? ¿Qué opinan del gris? Creo que José ahorita tiene una camisa gris, ¿verdad? ¿A ti te gusta el gris? Yes, I like it. Why, José? Y María José, ¿por qué? Why? Because. Because I like. Because I like. Yeah. Because I like it. It's a combination for me between black and white. Okay. Dice José, it's not because I'm handsome, but I'm a great-looking guy, so I like this color. Okay. Sí, fíjate. Sí, yo tenía un compañero que cuando se ponía negro y gris le sentaba muy bien, igual que José, era chelito. Bien chelito, el chamaquito. Ajá. Sí, sí, mira, todo andaba camisa negra, pantalón negro y una corbata gris, pero no corbata gris clara, sino que como entre oscurita. Se le veía, yo decía yo, qué bárbaro este chamaco, a ver para dónde va después de clase. Pero se veía bien, bien guapo el chamaco, fíjate. Sí, hay personas que les luce, o hay personas que son parte de su personalidad, ¿verdad? Sí, muy bien. Así que ves, para cada uno significa una cosa, o para otros otra, ¿right? Y si tú te fijas, se va a reflejar en el color de la ropa que tienes en el armario, ¿verdad?
en los lapiceros que ocupas, si te gusta la pintura, en la pintura que ocupas para diseñar cosas, ¿qué más? En los cuadernos, en los calcetines, incluso hasta en la ropa de cama también, fíjate. Ah, y en el cell phone case también, ¿verdad? Porque también uno dice, no, el mío es pink, porque te niña, dice uno, ¿verdad? Sí, entonces, pues, varía un poco. Muy bien. Y tiene mucho que ver con la personalidad de nosotros, ¿verdad? Cada quien tiene su personalidad. Perfecto. Muy bien. Y de verdad, chicos, que no a todos les asienta el mismo color. ¿Verdad que no? No a todos les queda bien el mismo color. Entonces, ¿ves? De hecho, chicos, cuando nosotros vamos de compras, más que todo las chicas, ¿verdad? Que a las chicas nos fascina ir de compras, ¿verdad? Entonces, buscamos cosas, aretes que son earrings, necklaces que son, ¿cómo se llama eso en español? Collar. Muchas gracias, José. Pues sí, que tengan que verlo con lo que a uno le guste. Bueno, pues fíjate que es importante lo que hemos hablado, porque cuando tú ya has ido a una tienda, ¿sí, verdad? A una tienda de ropa, o de calzado, shopping. O shopping, exacto, como shopping, Carlitos. Y a las personas como yo que les son crazy earrings y crazy makeup, entonces uno es, genial, ¿verdad? Nos vamos de compra, dice uno. Bueno, cuando se puede, cuando no se puede, pues ni modo, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense que hoy vamos a aprender un poco acerca de eso, de los colores, pero también vamos a empezar a ver como pronombres demostrativos. Y también vamos a seguir con las preguntas de WH question, pero para ver cómo se dice cuánto cuesta. ¿Alguien sabe cómo se dice cuánto cuesta? How much? Uh-huh. Si es algo singular. The cost. How many? Uh-uh. How much? Siempre how much igual. This? How much? Uy. ¿Quién tiene tanta bulla ahorita, eh? How much this? Casi, Carlitos. ¿Cuánto cuesta hecho? Excellent. Very good. ¿Quién fue? ¿Quién dijo eso? Sí. José. Muy bien. How much is it? ¿Cuánto cuesta? Pero por ejemplo, si estamos hablando de una sola cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos viendo una cremita y usted por ejemplo, va y le dice a la muchacha, hey, how much is it? ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta? How much is it? Pero si usted, por ejemplo, va y agarra, y entonces aquí tenemos un par de aritos, usted dice, how much are these? ¿Sí? Are, porque son varios, ¿no? Ahora bien, la palabra how much, o la pregunta es how much, es cuánto cuesta, ¿sí? Pero fíjense que aparte de ello, vamos a utilizar pronombres demostrativos. ¿Se recuerdan eso en sus clases de lenguaje y literatura? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Esto, estos, aquella, aquellos, okay. ¿Verdad? O aquellas. Ok. Entonces, mira, si yo tengo algo cerca, es this. This. Mira, this. This. Escucha bien. This. This. Ambos son para algo que tienes cerca físicamente de ti. La diferencia es tanto la pronunciación como la escritura. This, how much is this? ¿Cuánto cuesta esto? Y te lo voy a escribir acá para todos. Singular. This, mira, ya te lo escribí. This. Y si yo quiero saber más de una, how much are these? ¿Cuánto cuesta estas o estos? ¿Ves que la pronunciación es un cachito más alargada? Those. Mira, these. Mira. This, singular, la primera, solo T-H-I-S. Uno. How much are these?
plural, cerca de ti. T-H-E-S-E, ¿sí? This, singular. These, plural, ¿sí? Ahora bien, algo singular, pero que está lejos de ti. Mira, how much is that? That, muy bien. Es algo singular, pero que está lejos de ti. Ahora bien, algo plural que está lejos de ti. How much are those? Those. Exact, those. Entonces, es importante porque, vaya, por ejemplo, imagínese, usted ve en el estante y ve dos bufandas, ¿verdad? Pero usted dice, le dice a alguien, hey, how much is that? Pero usted dice, bueno, son dos bufandas, ¿verdad? Pero ahí hay dos. ¿Cuál de las dos? ¿Sí? Entonces, ajá, dice uno. Si usted dice, how much is that? Pero digamos que una es roja y otra es azul. How much is that blue scarf? Ah, dice usted, de las dos, solo me estaba preguntando por la blue, ¿verdad? Muy bien. Ah, todavía no. Pero alguien mencionó la palabra one, ¿sí? Si, por ejemplo, usted y yo sabemos de lo que estamos hablando, en este caso es la palabra scarf, bufanda, en vez de decir, how much is that scarf? ¿Sí? Usted puede decir, y le dice, which color? The blue scarf. How much is the blue one? ¿Sí? Usted puede sustituir la palabra one en vez de la, del artículo que está diciendo. ¿Me parece? Y le voy a enseñar ahorita para que vea de qué estoy hablando. Vamos a ver. Para que no se me confunda. Déjenme ver. Ahorita me lo comparto. There you go. Quiero ver. All right, very good. Permítanme, ya se los comparto. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Se los voy a hacer más grande. ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. Bye. How much is this scarf? ¿Por qué this? Porque está cerca. It's near. It's near. How much is that scarf? Porque está lejos. Y en vez de scarf, tú puedes sustituirlo por la palabra... One, exacto. Pero solamente, chicos, si tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Porque si no sabes de qué estamos hablando, entonces no puedo sustituir la palabra one. Porque si no va a decir, bueno, ¿y esta chava de quién me está hablando? Pues, ¿verdad? Es bien, bien importante. Uh-huh. Y usted dice, which one? ¿Cuál? Which one? ¿Por qué? Which one qué? ¿Y el one qué es? Estamos hablando del scarf. Y usted dice, the yellow one. Mira, la amarilla. O la gris, lo que tú digas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes, teacher. Sí, vean. Ah, si ustedes son bien inteligentes. So far, so good. Ahora bien, chicos. Es importante también aprender cómo se dice el precio, ¿verdad? Miren cómo se escribe. 79 centavos. Mire. ¿Cómo se pronuncia? ¿Quién me ayuda? ¿Carlitos? 79 cents. 79 cents. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se dice 18 dólares? Quiero ver quién me ayuda. Karencita. Karencita. Karen. Renata. Renata. Sí, Renata. 18 dólares. 18 dólares. Very good. Y quiero ver cómo se dice 24.95. ¿Quién me ayuda? Lisette. $24.95. Very good. Exactly. Mira, y cómo se dice es o se cuesta $24.95. ¿Quién me lo quiere repetir, Carla Paola? Paolita. Paolita no está. One question, teacher. Ajá. ¿Quién me quiere decir es $24.95? ¿Quién me lo quiere decir? 24.95. Ah, no, no me digas point. Esa es mi pregunta. 24.95.
¿Sí? Cuando tú estás hablando de precios, Carlitos, solo tú dices, it's $24.95. Cuando estás hablando de precios. It's $24.95. Podrías decirlo así, pero fíjate que si quieres sonar más nativo, $24.95. Así de un solo. Ahora bien, tú lo puedes, Carlitos, lo puedes escribir así con el punto, obviamente. Pero tú dices 24.95, 24.95, Carlitos, cuando estás haciendo cálculos matemáticos. ¿Sí? Pero cuando estás hablando de precio, solo tienes que decir 24.95. Aunque tú le pongas un puntito de medio del 24 y medio del 95. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Thank you. You're welcome. Y por ejemplo, alguien te dice, how much are the gloves? Los guantes, which ones do they dice? Those gray ones, aquellos grises. Y tú dices, cuestan 18. ¿Cómo lo dirías tú? $18. A ver, María de Los Ángeles. 18 dólares. Sí, aquí está, mira, aquí abajito está. 18 dólares. Ajá, pero si tú estás hablando de ellos, de los guantes, ¿cómo dirías ellos cuestan $18? They're $18. Very good, exacto, muy bien, excelente. Hoy chicos, fíjense que quiero que escuchen un audio de alguien que va a comprar. Y vamos ahorita a oír todo lo que hemos visto ahorita. ¿Cómo se dice how much is it? ¿Cómo se dice that, this, those? ¿Cómo se utiliza el one or ones? Y también cómo se utilizan los precios. ¿Les parece? Porque después vamos a hacer una writing activity. Y después del writing vamos a hacer, mire, speaking activity. Y Lilian dice, y el pobre José dice, no, ya, I want to sleep. All right, ¿les parece? Bye. Y quiero, chicos, que me... Cuando ustedes estén escuchando el diálogo, necesito que se fijen en dos cositas muy importantes. Primero, ¿qué es lo que la muchacha está buscando? Segundo, ¿qué es el color del artículo que está buscando? ¿Y cuánto cuesta? ¿Les parece? Excelente. Solo yo digo excelente a todos. Ajá, sí, teacher, sí, claro, muy bien. Yes. All right. Excellent. Excellent. Eso me llega el espíritu de la noche. Very good. Okay. Very good, guys. Are you guys ready? Yes. Ah, no. Are you guys ready? Yes. All right. That's the spirit. Come on, right? Energy. Yeah. Ha. ¿Qué? ¿Cuál zapato, bicicleta? Démosle, pues. All right. Vamos, pues. 3. How much is it? Page 16, Exercise 2, Conversation. It's really pretty. Part A. Listen and practice. Can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones? They're $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry. Just gray. Okay. How much is that scarf? Which one? The blue and orange one? No, the yellow one. Let's see. It's $24.95. It's really pretty. I'll take it. Uh-huh. One more time? Oh, that's okay. One more time. Let's listen again. All right, very good. Unit 3. How much is it? Page 16, Exercise 2, Conversation. It's really pretty. Part A. Listen and practice. Can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones? They're $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry. Just gray. Okay. How much is that scarf? Which one? The blue and orange one?
No, the yellow one. Let's see. It's $24.95. It's really pretty. I'll take it. Okay. Okay, guys. Tell me something. Dígame algo. Which is the first object or product that she's looking for? ¿Qué es lo que está buscando primero ella? Gloves. And gloves. What color, by the way? ¿Qué color? Black. Gloves. Black gloves. Are you really, really, really okay on that? Gray, are you sure? Hello. Gray, Francisco. Gray gloves. How much are they? $18. $18. Okay. $18. Do they come on black color? ¿Vienen en negro? No. Only in gray. Only in gray. Exactly. What about the second product? What is she looking for? A scarf. Bufanda, right? Okay. And which color she asked for? ¿Qué color preguntó? Yellow. The yellow one, right? The yellow one. Yellow. How much is it? $24.95. Hey, is it expensive? Yeah. Yeah, right? A little bit. A little bit, right, Marce? Yeah, but at the time, did she buy them? Yes. Yeah. Imagínate, $18.25, ¿cómo le queda? That's a lot of money, como 40 y algo, ¿eh? That's a lot. Mira, por una bufanda y unos guantes. That's good. Excellent. Muy bien. ¿Pudieron identificar cómo la pregunta? ¿Cómo ella dice that one, those ones, el color y el precio? ¿Sí? Muy bien. Ahora, chiquillos, necesito que pongan en práctica lo que hemos aprendido. Tengo dos escenarios para ustedes. Chiquititos, Carlitos. Chiquititos. ¿Right, Beatriz? Gabrielita, Beatriz. Chiquititos. No se preocupen. No se me ajoloten. Es bien chiquito, fíjate. Necesito que me ayuden. Pero que me ayuden viendo la imagen. ¿Les parece? Vamos a ver aquí. Ajá. No, esto quiero yo ver. Quiero ver. Ajá. Este es perfecto. A ver si lo hago más chico yo y más grande. Sí, creo que así vamos a hacerlo mejor. Very good. Ok. Perfecto. Ok. Lo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan ver. Ok. Perfecto. There you go. It's perfect for me. Ok, chicos. Muy bien. Necesito que vean just the scenario number one for me, ¿sí? Estamos hablando de que estos son jeans, right? Jeans. Tenemos diferentes colores de jeans. All right. Mira lo que dice ella. ¿Quién crees tú que es el salesperson? ¿Esta chica o esta chica? ¿Quién será? ¿La de left or right? The right girl. The right girl. Muy bien. Right girl. Y el customer or client, ¿sí? Sería en la que usa purple, right? Purple. Left girl. Exactly, the left side girl. Muy bien. Entonces dice, excuse me, how much are, mira que está lejos, ¿verdad? How much are those jeans? Mira, porque el jeans obviamente tenemos dos piernas, entonces es plural, ¿verdad? Those jeans. Y entonces aquí, porque mira, está señalando para acá, pero no sabemos si es el blue, light blue, green, yellow. Entonces, ¿qué le pregunta a la salesperson? Which ones? Do you mean these? ¿Qué? ¿Singular o plural? Those. No, these. Porque acuérdate que ella está cerca. Ajá, ella está cerca. No, these. Dice ella. The light blue. Once. Very good. Oh, ¿cuánto cuestan? How much? No, espérate. The cost is. They are. ¿Cuánto cuesta? How much is it? $59.95. Oh, wow, that's expensive. Imagínate, casi 60 pesos por un jeans. ¿Cómo la ves de ahí? ¿Eh? Uf. Está complicado, ¿verdad? It's expensive, right? ¿O no? Yes. It is, right? It is. Very expensive. Very expensive. Por un par de jeans. Uf. Muy bien. Hoy mira, ¿qué va a pedir? ¿Qué es esto, chicos? What are those? Backpacks. Mochilas, ¿verdad? Backpacks. Ok, nuevamente. Who's the salesperson? The girl.
The girl, of course. And of course, the man is the client, right? Man. Muy bien. Okay. Muy bien. Pero mira que el man está aquí enfrente del desk, ¿verdad? Del front desk. Entonces, ¿qué está señalando? How much is? This. Porque acuérdate que está lejos de él. Y es singular. That backpack. Y entonces ella le dice, ¿cuál, verdad? Porque mira, tenemos un montón. ¿Cómo sería cuál? Which one? La roja. ¿Cómo diría la roja? The red one. Very good. Puedes decir, pero fíjate que si tú dices the red backpack, sí. Pero si tú solo dices ¿cuál? Puedes decir the red one. Está bien. Y sabemos que one está sustituyendo backpack. It's $36.99, but, ajá, pero la verde, solo cuesta $22.25. ¿Cómo lo dirías? The green one, it's only $22.25. Very good. The green one is only $22.25. That's not bad. Can I see it, please? Very good. Muy bien. Okay. Alguien va a tener que hacer the salesperson y alguien va a tener que hacer the customer. ¿Cómo la ve de ahí? Genial, ¿verdad? No, perdón. No. Solamente uno a la vez, ¿eh? No se me emocionen. Don't get too excited, please. No way. You're just like, very good. Okay, guys. Vamos a ver. Les voy a dejar escoger entre los dos. Pero ahorita les voy a mandar los dos. ¿Les parece? A ver, que están bien fáciles. Mm-hmm, dice. ¿Cómo que? Mm-hmm. Sí. Ya van a ver que ustedes la hacen de maravilla. ¿A quién se le fue la luz? Dice. ¿A alguien se le fue la luz? Oye, como que está lloviendo, ¿verdad? Y se le está yendo la luz a varios. Sí, así me pasó ayer, teacher. ¿Verdad? Sí. Quiero ver quién fue que se le fue la luz. Joa, está lloviendo. No puede entrar, dice. Y Lorenita tampoco. Híjole, se fue la luz. Uf. Goodness, qué barbaridad. Vaya, chicos. Ahorita se los mando. ¿Les cayó? Tell me if you got it, ¿ya? Yeah? You got it? Muy bien, very good. Entonces, yes, chicos, vamos a hacer, somos 20. Bueno, yo no, tengo que contar 19. Quiero ver, sí, somos 20. Entonces vamos a hacer grupos, ¿les parece? Vamos a hacer pairs, ¿sí? Alguien va a ser el customer, o el client, y alguien va a ser el salesperson. Pueden escoger entre la 1 y la 2, no hay ningún problema. Les voy a dar solamente 5 minutitos, no más de 5. Teacher, un minuto más, no way. ¿Sí? Para que así practiquen, ¿les parece? Entre ustedes. Pero hagan de cuenta y caso que de plano son un salesman y un customer. Métase en el diálogo, métase. ¿Sí? ¿Te parece? Así, yo quiero ver así la actuación. Muy bien. Y ya vamos a ver aquí. Somos 18, dice. Entonces, ¿cuántos serían, chicos? 90. Así, ¿verdad? Very good. 9 grupos de 2, ¿verdad? Yes. 2 por 9, 18. Bárbaro. Vaya. No sé quién le va a tocar quién, pero por favor, éntrale. You can see? Yes. Can you see? Okay. Number 2. Okay. Let's start. Okay. How much that backpack? Which one? The red backpack.
Brindles. That green. Brindles. The green those or the green ones? Sí. Verdad. Ay, ya ven que yo estoy en la juega, no, no crean, si ya aparecí, a ver qué onda. Vaya, pues continúe, pues. Démosle. You're welcome, thank you. Thank you. Intercambiemos. Ok. ¿Ese es el client? How much is that backpack? Es but that green one only is only 3235. 22, 23, 22, 22, 22, 25. Muy bien. Okay. Que sea con mes, no, solo cuesta 22.25. Easy, easy, easy. Very good. Excellent. Continue. That's not bad. Can I see it, please? Ay, mire qué buen comprador. Which ones do you mean? That era ahí, ¿verdad? Which one do you mean? Which ones do you mean these? No, the light blue. The light blue ones. Oh, they are, ¿verdad? Oh, they are. There. Solo there. Now, hey. Excuse me, how much are those jeans? No entró nadie, Dalí. Dalida. Creo que Paola no pudo entrar por la conexión. ¿Verdad? Eso puede ser. Bueno, démosle tú y yo, ¿te parece? ¡Ja! Te va a tocar con la teacher. ¡Yay! ¡Woohoo! Vaya, démosle pues. Tú puedes. Tú eres la A, yo soy la B. ¿Cómo tú quieres hacer? ¿Sí? Démosle pues. Vaya. Vamos a la uno, ¿eh? Excuse me. How much are those jeans? No te escucho, Dalila. Dalila, tienes tu micrófono apagado. Your Microsoft. Ok, teacher. ¿Hoy sí? Hoy sí, démosle. Hoy sí, ok. How much are those jeans? With that. Which ones? Dale, pues. Which ones do you mean? Which one? Uh-huh. Me. No, the light blue ones. Oh. Ya la sería no, the light. Yo te digo blue. No, the light blue ones, ¿sí? Yo te digo, no, los celestes, te digo yo. Oh, okay. Ajá, entonces tú me dices, oh, ajá. Ellos cuestan tanto. ¿Cómo tú dirías eso? ¿verdad? Solo 99.95 sería. Ah, uy, muy caro, son 59.95. Sí. Son 59. Ya me las agregas nomás. 59 serían. Serían. They are 59.95. Very good. Tú me dices, oh, they are 59.95. Dilo. Oh, 95 are. No, dilo. They are 59.95.
$59.95. Very good. Yo te digo, wow, that's expensive. Eso está caro, ¿eh? Uf, vaya, ¿te parece si lo volvemos a hacer, pero un poquito más fluido? Démosle. Okay. Excuse me, how much are those jeans? Which do you? No, dice, which ones? ¿Cuáles? Which ones? Oh, which ones? Do you mean? Which ones? Es una pregunta, ¿me acuerdas? Okay, claro. Do you mean the blue ones? Ponele. ¿Quieres decir los azules? Do you mean the blue ones? Dilo otra vez. Tú puedes. Which ones? Mm-hmm. Do you mean? Do you mean? Do you mean? Ajá. Do you mean the blue ones? The blue ones. No, te digo yo. The light blue ones. Oh, y tú me dices, oh. Oh, they are $95. No, me lo des tan caros. No. $59.95. Ajá. $95. Oh, wow, that's expensive. Eso es caro, ¿eh? Demasiado caro. Imagínate, demasiado. Casi $60 por un jeans. Uf, vale, no, ¿verdad? Demasiado. Me voy al tianguis, teacher. Voy al tianguis, ¿verdad? Al mercado de pulgas, right? A flea market. Muy bien. Very good, Dalia. Ok, entonces, ¿qué te parece si hoy regresamos a todos a la misma pantalla, ¿ok? Very good. Okay, te felicito. Gracias. Me puso nerviosa, pero ahí vamos. No te preocupes, ahí vamos. Es excelente. Good job, girl. Good job. Thank you, teacher. Thank you. Perdón, cada vez que se silencia, cada vez que vuelvo por regreso. No sé por qué. Muy bien, chicos. ¿Cómo les fue? How was it? ¿Estuvo bien? It was good. Was good, ¿verdad? Uh-huh. Fíjense que es importante porque usted un día le va a tocar de sales, sino es que a veces usted ya tiene esa cualidad de vender, ¿verdad? Y si no, pues bueno, le va a tocar también de customer. Entonces tiene que saber cómo preguntar y cómo responder. Es supermente importante. Muy bien. Uh-huh. A ver quién se, Ivancito, si se le fue la señal, pero ya está de regreso. Muy bien. Coach. ¿Quién es coach? Yo. Ay, coach. Dele, pues, ¿está bien? La asistencia, yo ingresé un poquito tarde, no sé si pasó antes, al inicio. Ah, no, pero sí volvió a pasar asistencia, no te preocupes. Okay, uh-huh, ahí estás, tú tranquila. Muy bien, chiquilla. Bueno, gracias María, tan linda que te ofreciste. Muy bien, it's your turn, baby. Very good. A ver, ¿con quién te tocó? A ver, ¿con quién te tocó, María? Ay. ¿Con quién? Con Steffi. Yeah. Bye, Steffi. ¿Qué te parece si hacemos el número 2, pa? ¿O practicamos el primero? Yeah. No, ya. Los dos, bye. Dejémosle el 2, pues. Bye. Okay, how much is it? Is an hour number one. Action, go ahead. How much is that backpack? Enojada esta chica. A moment. Juela, how much is that backpack? And I was like, oh, what? No. Okay. Y está bueno, fíjate, porque a veces no todos los clientes nos vienen con esa Colgate. No, I know. Muy bien. Bueno, híjole, yo no quisiera tener una clienta como María de Los Ángeles. That's okay. My body is very funny. Exactly, Marce. Okay, go ahead. Okay, how much is it? It's an error number 2. Action, go ahead. How much is that backpack? Very good, thank you. Which one? The red one. It's $36.99, but the green day is only $22.25. That's not bad. Can I see it, please? Okay, very good. The green one, te recuerda the green one. Tienes que ser el one.
Pero está bien, muy bien, los felicito. Hoy vamos al, como digo yo, al inverse, the opposite way. Hoy, María de Los Ángeles, you're gonna be the salesperson para que se sienta, ¿verdad, Steffi? Y tú vas a ser la client para que ya vea cómo me maltrata. No mentira. Okay, how much is it? Is an hour number two. Action, go ahead. Okay. How much is that backpack? Which one? The red one. Is $36.99, but the green one is only $22.25. That's not bad. Can I see it, please? Very good. Can I see it, please? Excellent. Muy bien. La felicito. No sé por qué Stephanie no pone la cámara. Creo que porque está ahorita en la hamaca. But that's okay. Excellent. No, in the bed. Ah, vaya. Imagínense. In the bed. Y salió mejor, ¿verdad? In the food. Excellent. Very good. That's good. Especialmente porque está raining, right? Okay. Y una más. Una más. ¿Quién? Bessie. ¿Estamos bien? Bessie, ¿estás aquí? I am. Very good. Yes. ¿Con quién te tocó, Bessie? Ay, parece que decía... Parece que si acaba de ser, fíjense que... Ay, qué memoria, man. What a memory. ¿Con Delmi? ¿Con Marce? I don't know. ¿Con Karen, creo que... ¿Con Karen? Ajá. ¿Con Karen Elisa Carvalho? Yes. Creo que sí, dice. Okay, all right. Okay, that would be scenario number one, okay? El primero. Ay. Okay, Karen, you're going to be the client, and Bessie, you're going to be the sales person, ¿sí? ¿Les parece? Dele, pues. How much is it, scenario number one? Action. Excuse me, how much are those jeans? Which ones? Do you mean... This? No, the light blue ones. Oh, they are $59.95. Whoa, that's expensive. Uh-huh. Whoa, that's expensive. No, pero mira, Carlita, Karencita, cuando a ti te encuentra algo caro, dices, ¡juela, qué caro está eso, right? Ajá. Yeah. Ajá, entonces así trata de darle así como emotion, ¿sí? ¿Te parece? Ok, démosle pues. Escenario one, action, second time. Go ahead. Ok, Karencita, te toca a ti. Otra vez. Excuse me, how much are those jeans? Which one? Do you mean this? No, the light blue ones. Oh, they are... $59.95. Whoa, that's expensive. Very good. Whoa. Wow, right? Wow, that's expensive. Very good. Good job, girls. Excellent. Very good. No, de, muy bien, las felicito. Great job. Y una vez, y una más, una más. Una victim, perdón, unos, un group más. Delmi, ¿con quién te tocó? Con Claudia. Con Claudita, ¿y dónde está? Ah, Claudita, muy bien. Vaya, le damos escenario number two, ¿sí? Vamos al dos. Claudita, okay. you're gonna be the salesperson. Y Delmi, you're gonna be the client, ¿sí? Vas a ser el cliente. Démosle, pues. Action. Claudita. How much is this backpack? Which one? The red one. It's $56.99, but one green one is only $22.25. That's not bad. Can I say it, please? Very good, Claudita. Can I say it, please? Pero te acuerdas que como estás lejos del backpack, how much is that? ¿Sí? That. Very good. No, pues, acuérdate. This, T-H-I-S? Yes.
Uno, cerca. These, T-H-E-S-E. Dos, cerca. That, singular, lejos. Those, plural, lejos. ¿Sí? Okay. Esa es la única diferencia. Muy bien. Chiquillo, dígame, ¿quién dijo teacher? Me, Karen Renata. Karen, go ahead. I have two questions. Dele. And number one, is this or this? This. This. Sí. Es decir, si yo como si yo digo este o estes, estos, ¿cómo lo pronuncia diferente? Ah, es lo que yo les decía al principio. Les decía la, ¿cómo les puedo decir? Lo largo de la pronunciación, ¿sí? ¿Qué okay. tan largo? Por ejemplo, this. Mira, this. Este H-I-S. This one. No solo. Pero si yo quiero decir varios, pero que están cerca, es how much are these ones? Mira, these ones. One. ¿Ves que okay. la pronunciación es un cachito más alargadita? Ok, y en la conversación, a mí me tocó con Lisette y yo pensé que era, por ejemplo, cuando decía lo de la mochila. Uh-huh. Entonces ella le pregunta, which one? Entonces pensé yo que la respuesta era the red backpack. No, which one? No. Porque si tú te fijas... Está dando el color, pero ¿el color de qué? Exacto, pero ponele, como tú y yo sabemos de que ya estamos hablando del backpack, ¿verdad? Por eso es que estamos diciendo, which one? Porque no, yo digo una otra, en esa sí la entiendo, pero cuando se refiere al color, pensé que era the red backpack, o cuando hablaba de la verde, green backpack. No, siempre el one. No es necesario decir backpack, 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 porque todos sabemos de qué artículo estás hablando. Entonces, the red one. The red one. O the green one. No, the green one, exacto. Si ya vas a cambiar de artículo, ahí sí, mira. Ah, ok, ok. Mm-hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, guys. Mira, ya terminó la clase. Qué rápido, vea. Ni pasó, ni sentí. No sé ustedes, pero yo tampoco. Very good, guys. Ay, dice Delmir. Sí, porque tengo un sueño bárbaro. Y yo creo que Steffi está en camita, está allá, dijo, vea, la cama está, vea, no en la maca. Yes, la cama. Yeah, con un minion a la par. Yes. Very good, guys. Bueno, prepárense, repasen, porque tomorrow we're going to do a recap. Y acuérdense que esta semana tenemos Kahoo, ¿sí? Ok, guys. Bueno, dulces sueños, rica cena, hugs and kisses. Bye. Thank Take you. Care. Thank you. Bye-bye.